¡Hola! ¡Hola! Bueno, salimos de la costa, ya estamos en Santander. Esto que está atrás de nosotros es el Parque Nacional del Chicamocha, básicamente el Cañón del Chicamocha. Estamos muy contentos conociendo esto. Sí, hicimos una parada, no vamos a entrar al parque porque pues vamos a ir a un pueblito muy bonito, pero la parada aquí es imperdible para que se tomen la foto aquí al lado del Cañón del Chicamocha. Bueno, hemos llegado a Curití. Es un lugar muy hermoso, colonial. Vamos a mostrarle un poquito de ese pueblo de Santander. Y Curití es conocido por su elaboración de artesanías en fique. Aquí hay una representación de la diosa del fique, miren, esta estatua acá hermosa. Y también hay un letrero donde nos muestra cómo es el proceso de elaboración del fique en artesanías. Llegamos a Curití y directamente nos fuimos a almorzar a un restaurante. Y bueno, el plato típico en Santander es el mute, también es una sopa a base de carne de cerdo, carne de res y callo. También es hecha con zanahoria, auyama, mazorca, bueno, y también con papa criolla. Miren qué delicia de sopa. Se acompaña con aguacate y arroz. Entonces ya saben, cuando vengan a tierras santanderianas, comer el mute. Curití tiene infinidad de tiendas artesanales donde pueden encontrar productos hechos en fique. Curití antes era conocido porque se cultivaba mucho el fique, ahora se ha perdido un poquito esa tradición, pero pues siguen los artesanos tejiendo el fique y pueden conseguir artículos hermosos de verdad. Ya les voy a mostrar las cosas tan divinas que hacen en fique. Y bueno, como les dije acá, el fique es bastante conocido. Sí, hermoso. Trabajan muy bien. Y miren esta hermosura de silla.
está elaborada fique y esto es madera, esto es cedro. Miren qué hermosura, también consiguen varias cosas, canastas, bolsos. Entonces ya saben, aquí en Curití consiguen cosas de fique hermosas. Mire, hacen así estas canastas, bolsos. Miren estos bolsitos también para guardar cosas. Muñecas. Infinidad de cosas. Compramos este tapete. Como pueden ver, pues aquí hay muchas cosas, bolsos, artesanías, más bolsos, interesante y muy bonito. Y bueno, no puede faltar que prueben, para que prueben la hormiga culona. Es un plato delicioso típico acá en Santander. Estas las recolectan en una época del año que no recuerdo cuál es, pero miren. Y las tuestan y son deliciosas. Atardecer tan hermoso, pero lo mejor es que conseguimos este lugar, fue lo más barato, 50 mil pesos por los dos. No sé si es un Airbnb, pero miren, pues tiene así una sala, tiene acá una cocina, pues uno podría cocinar, y esta es la habitación sencilla, una cama doble, un televisor y Camilo. Se llama, ¿cómo se llama? Mi bello paraíso. Mi bello paraíso. Si vienen aquí, pues lo pueden averiguar con la gente y se pueden hospedar aquí. Bueno, y hoy el plan aquí en Curití también es visitar unas piscinas naturales. Se llaman Balneadero Pescaderito. Vamos a ver cómo es. Son unos pozos naturales hermosos. Y llegamos al segundo pozo, miren tan hermoso, a pesar de que pues está nublado, pero igual se ve el agua súper clara, son piedras muy planas, y miren, se puede bañar perfectamente allá, muy bonito. ¡Está buena! ¡Está buena! Bueno, ya hemos terminado conociendo este lugar, Curití, hermoso. Hermoso la parte de la industria de fique, lo que es la quebrada, hermoso también.
para unos pozos hermosos. Y el pueblo como tal es maravilloso, ¿cierto? Sí, vengan a conocerlo aquí en el departamento de Santander, un pueblo divino que puede ofrecer muchas cosas interesantes para que ustedes conozcan y se diviertan un día. Bueno, y si les gusta el video, regálanos un like. También, si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas también. Y nos sigas por nuestra red social Instagram. Estamos como Viajemos Más Col, todo pegado. Esto fue todo entonces por este video. Entonces, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!